Amigos y amigas en todo el país, en todo el mundo, ¿cómo están ustedes? Transmitimos desde el campus de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y hoy tenemos como invitado a Carlos Bermeo, que es el gerente del Liceo Los Delfines, una prestigiosa organización educativa acá, deberíamos decir en Guayaquil y en Daule, ¿verdad, Carlos? Porque es tiene correcto. Dos campus. ¿No? Es correcto, Roberto. Muchísimas gracias. Buenos días con todos Bienvenido. Que nos están viendo y escuchando. Efectivamente, tenemos la institución tanto en Guayaquil y tenemos una sede en el nuevo sector de la Aurora, San Borondón, la parte de nuevo crecimiento de Guayaquil. Daule sí. Sería. Sí, Daule sería. Sí, exactamente. Son dos campus, ¿verdad? Y hay una muy buena percepción del servicio educativo de su organización, Carlos, lo felicito, he escuchado muy buenos comentarios. Y realmente yo conozco mucho la educación, sobre todo en esta zona, ¿no? La zona nuestra de provincia de Guayas. Han estado trabajando igualmente, la inversión ha sido grande, Carlos, pero la pandemia ha cortado muchísimas de las alas de algunos de los colegios, ¿no? La pandemia ha sido terrible en este campo, a la educación. Definitivamente, el Liceo Los Delfines nace como un proyecto hace 2 años y algo más, y la pandemia pues tronca este proyecto, digámoslo así. No lo frena por completo, pero sí fue un reto mucho más grande. La expectativa es abarcar por lo menos y dar la oportunidad a 2.000 estudiantes en el nuevo sector del nuevo campus ubicado en Daule, básicamente en esta zona de La Joya, Villa Club, Villas del Rey, que es el nuevo Guayaquil. Definitivamente, aunque sea Daule, creo que es prácticamente el nuevo crecimiento que se puede llamar a la cercanía de Guayaquil. Sin embargo, la pandemia nos ha puesto retos, creo que no solamente como institución, sino a nivel de maestros, a nivel de directivos e inclusive a nivel de los alumnos, ¿no? Hemos tenido que adaptarnos todos. Sí, claro. Bueno, dicen que las crisis tienen un inicio, una fecha de caducidad y una enseñanza para la vida. Creo que esto ha sido importantísimo para las escuelas y colegios de Guayas, para hablar en general, ¿no? El Gran Guayaquil, podríamos llamarle, como algunos lo llaman, ¿verdad? San Borondón, Daule, Salitre, y Guayaquil. De plano, hay que apoyar toda la organización educativa que tanta falta nos hace, mi estimado Carlos, tener opciones muy buenas. El Liceo Los Delfines hace una apuesta interesante en educación. ¿Cuál es la base pedagógico-académica del Liceo Los Delfines? ¿Qué propone a sus padres de familia el Liceo Los Delfines como organización educativa? Bueno, antes que nada, yo creo que lo primero que nos planteamos cuando pasamos este problema de la pandemia y teníamos que aterrizarlo directamente en una institución de más de 35 años, uh-huh, era saber si habíamos aprendido algo de este escenario que nosotros no elegimos, que nos pusieron, la vida lo puso ahí. Y definitivamente sí, nuestros maestros, gracias a Dios, antes de la pandemia venían capacitándose en esta transición a la era digital, que prácticamente hoy es una realidad, es el presente. Eso es indiscutible. Por otro lado, las nuevas formas de aprender y de enseñar, tanto de padres, de familia como estudiantes y, por supuesto, nuestros maestros. Yo creo que si algo nos ha dado la enseñanza y es lo que hemos aplicado en la institución, como en la parte general, por así decirlo, más allá de la innovación, no dejarla como una simple palabra, como un simple texto, sino que aplicarla realmente utilizando pues, programas, aplicaciones, plataformas virtuales antes de que llegue la pandemia. No sabíamos que iba a llegar, pero nos íbamos preparando para esta nueva era que definitivamente es hiperconectada a nivel mundial. Y por último, pues empezamos a aprender, y esta es nuestra propuesta, en comunidad, capacitando maestros, capacitando a nuestros padres, a nuestros alumnos y a directivos, porque es importante recordar que en la educación, y entiendo que es así, es como una mesa y el momento que una de las patas de esta mesa falta, ya sean los padres, los alumnos o la institución,
esta mesa queda en desbalance y al final terminamos teniendo serios problemas. Claro, claro que sí. Bueno, la educación requiere de organizaciones como la suya. Ciertamente, el déficit que tenemos de calidad, por supuesto, de organizaciones de calidad, se acelera. Yo creo que va a haber enseguida que la pandemia minore. Fauci en Estados Unidos dice que este año va a culminar. De plano, necesitamos tener, estar bien organizados las organizaciones privadas, pues yo percibo que habrá como una avalancha desde la educación pública debido a todos los problemas que estamos viendo, ¿no? Fíjese usted que hoy una información dice que el 50% de las instituciones públicas fiscales tienen serios problemas de estructura, ¿no? Por supuesto. Entonces, tenemos que prepararnos en la parte privada para recibir a niños que probablemente van a venir mucho, ¿verdad? Y ustedes están preparándose, usted, como me está diciendo. En el campo de los padres de familia, ¿cómo usted ve al padre de familia en estos momentos históricos? ¿Está más accesible, está más irritable? ¿Cómo lo ve? Sí, definitivamente, Roberto. Los padres de familia creo que han empezado, y como educadores, como estar involucrados en el tema de educación, creo que me va a dar la razón, han empezado a darle valor a los maestros, a lo importante que son las clases, las aulas, porque más allá, acordémonos que los colegios, las universidades, las escuelas, no son un lugar donde solamente reciben información. Nuestros alumnos no son botellas que hay que llenar con algún tipo de información. Más bien existe un tipo de interrelación entre alumnos, porque entre compañeros también hay este tipo de interrelación, con sus maestros, y esto transmite valores y cosas esenciales que definitivamente no lo hace una pantalla. Por lo tanto, definitivamente el padre empieza a valorar. Se ha visto, si me permite, la diferencia entre familias que sea mucho más visible. Y esto no quiere decir qué familia tiene computadora y qué no, qué familia tiene internet y qué no. Me refiero a qué familias tiene, por ejemplo, un ambiente agradable de aprendizaje para estos estudiantes, o qué familia tiene un recurso dentro de la casa donde se le puede preguntar a papá o a mamá cómo realizar cierta tarea. Y aquí viene un problema bien, bien especial, que es la barrera generacional. Hay muchos padres de familia. Carlos, perdone que lo interrumpa, Carlos. Es que está diciendo la productora que tenemos que ir a un corte. Usted sabe que en televisión el tiempo está bien. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más de su estupenda información que nos está brindando. Ya regresamos, amigos, no se vayan de su programa Mesa de Análisis de Educación. Ya regresamos. Cómo no. Retornamos con nuestro programa Mesa de Análisis de Educación. Estamos entrevistando a Carlos Bermeo, que es el gerente de Liceo Los Delfines, una organización que tiene 35 años de servicio a la comunidad ecuatoriana y ahora dos sedes, en Guayaquil y en Daule, Gran Guayaquil. Entonces, Carlos, el asunto es serio porque estamos ya viendo los resultados de la pospandemia. Aunque todavía no estamos en pospandemia, sí estamos viendo esos resultados en el sentido del estrés que está provocando en niños, en jóvenes y en padres, ¿no? Por otro lado, el tema económico, que va a ser muy complejo para los padres poder enviar a sus hijos a colegios donde los costos sean muy altos.
ustedes se están preparando para eso, ¿verdad? ¿Tienen ideas claras sobre cómo ayudar a la gente? Sí, básicamente como institución lo que hemos hecho es intentar de alguna manera ayudar a estos padres que han tenido algún tipo de consecuencia económica en la familia. Acordémonos que en una economía como la ecuatoriana, papá y mamá deben trabajar para sostener un hogar. Es muy difícil que uno de los dos se quede en casa en la actualidad, y peor en una pandemia. Por lo tanto, lo que hemos hecho básicamente es dar descuentos, inclusive becas del 100% a estudiantes, donde la fuente de la economía del hogar, del trabajo, papá o mamá, lamentablemente ha fallecido a causa del COVID, hemos llegado a becarlos al 100%. Trabajamos también con el sector rural cerca, en el caso de Los Lojas, dando becas educativas para dar oportunidad a estos alumnos de escasos recursos que están en escuelas fiscales a tener acceso a una educación de calidad, pero con un costo muy accesible, o becas, como digo, llegando hasta el 100%. Eso es una opción. Eso es una opción. Lo hacemos de una parte social que creo que todas las instituciones deben estar involucradas. Pero, poniéndome del otro lado, porque vale la pena decirlo, todo esto es a través de autogestión. Es importante reconocer que son la mayoría colegios, escuelas privadas, lo cual para crear ahora la respuesta a este tipo de pandemias ha sido crear aulas híbridas y crear un espacio de desarrollo digital seguro, interactivo y que pueda ser básicamente dinámico. Pero sí, todo esto a través de la autogestión. Sí, usted tiene toda la razón, Carlos, porque de plano las instituciones privadas trabajan a partir de las pensiones que los padres pagan para poder subsistir. El gobierno no da un centavo a las instituciones privadas. Entonces, hay que hacerlo claro. Es creatividad, es amor a la educación lo que muchos educadores e inversores en educación privada están haciendo. Eso es plausible, hay que apoyar. Entonces, estamos viendo una organización como el Liceo de Delfines que se ha comprometido enormemente con la educación ecuatoriana y está apoyando a sus alumnos. Los profesores, mi querido Carlos, ¿cómo han reaccionado los profesores precisamente en esta época donde está golpeando más el Omicron, digamos, ¿no? ¿Cómo están los profesores? ¿La salud? ¿Cómo los están cuidando? ¿Cómo los están capacitando? Sí, es importante nosotros tomar en cuenta, como institución, es importante que los padres de familia, nosotros siempre hablamos de comunidad educativa, no de alumnos, no de profesores, no de padres, sino de comunidad educativa, porque así debe ser. Sí, claro. Hemos hecho encuestas, casualmente la semana anterior, porque las disposiciones ministeriales vienen desde escritorios, pero muchas veces no se toma en cuenta la opinión del padre de familia como tal. Entonces, hemos hecho encuestas y tenemos con números tangibles que más del 90% en el caso de nuestra institución, y estoy seguro que en muchas más, no quieren regresar a clases por ahora, después de las festividades de Navidad y de Año Nuevo, que han traído consecuencias de picos muy altos con estas nuevas cepas que se presentan. Y lo que ha hecho es que estos 90, no, un poco más del 90% de los padres quiere cerrar el año lectivo de manera virtual, con este tipo de enseñanza que hemos venido manejando durante todo este tiempo, que en buena hora, es correcto, los alumnos se han adaptado y los profesores han sido capacitados. Sin dejar de lado que tenemos la esperanza de volver a regresar a nuestras aulas, más allá de que es hermoso ver en tus instalaciones correr a los chicos, a los jóvenes, definitivamente es intransable el que ellos puedan compartir con sus compañeros y maestros, ¿no? Ustedes tienen todo el programa educativo hasta bachillerato. Tenemos todo el programa educativo hasta bachillerato y una proyección el próximo año, si Dios quiere, a empezar con algún tecnológico. En lo posible. Veamos cómo se da el panorama y cómo va esta situación avanzando. Claro que sí. Hay que apoyar, Carlos, todos estos esfuerzos de los educadores privados que están ¿cómo se dice? Innovando cosas, proponiendo cosas. Es plausible. Con los maestros, Carlos, ¿cómo están los maestros en cuanto a su estado de ánimo? ¿Cómo los ve usted? Definitivamente tenemos un gran equipo de trabajo. El promedio de maestros son personas con muchas ganas de aprender nuevas herramientas, pero no voy a negarlo. Lo que tocaba hace un momento, esta barrera generacional
sí es importante romperla, porque teníamos también cierto grupo de maestros que se resistía en su momento a estas nuevas tecnologías, a estas nuevas formas de aprendizaje. Sin embargo, hoy por hoy, que veo que estamos hablando, este es un caso muy particular, Roberto. Ambos somos de diferentes generaciones, sin embargo, estamos utilizando la misma tecnología para poder tratar un tema en general. Entonces, creo que el día de hoy, a nivel empresarial, a nivel institucional, a nivel educativo, convergen varias generaciones en una misma línea y tenemos que, para mí son dos cosas, adaptarnos y ser muy flexibles. No podemos ser cuadrados en esta época porque definitivamente vamos, es un mundo muy cambiante y tenemos que ir adaptándonos. Fíjense usted, es increíble, parece mentira, la ministra, la escuché a la ministra Brown, decir que el 56% de Guayas recién, o sea, solo el 56% de instituciones quiere volver a lo presencial. Estamos hablando de que es algo más de la mitad, mientras que otras provincias, claro, como Pichín, tienen mucho más, mucho más. Sí, claro. Bueno, lo cierto es que el problema ha sido aminorado en las instituciones privadas porque ya hemos estado acostumbrados desde hace mucho tiempo a trabajar con la tecnología. Ha sido muy común en las instituciones privadas en las que yo conozco tecnología. Tal vez los chicos en instituciones públicas tenían más problemas y eso ha ahondado más la brecha, ciertamente, una brecha enorme entre unos y otros, desgraciadamente. El Ministerio de Educación está poniendo, habla de cifras, pero realmente lo que uno vive cuando está manejando un colegio es diferente. Es diferente, no, es diferente, no, completamente. No. Así es, la ministra puede decir maravillas, pero uno sabe cuando recibe a los niños quién sí y quién no, ¿verdad? Uno sabe cada mes cómo tiene que pagar la nómina y los niveles a veces de pago de los padres son exiguos y hay grandes problemas en las instituciones porque los padres no pagan la pensión. Todo eso es un problema y ustedes como gestores educativos hay que aplaudir y apoyarlos porque esto es una inversión. Estamos invirtiendo en el presente y el futuro del Ecuador, que son nuestros niños y jóvenes, ¿verdad? Definitivamente. Yo creo que en un país como Ecuador, donde, insisto, esta pandemia, si algo bueno ha dejado es dejar en claro la importancia de lo que son nuestros maestros a nivel nacional, la importancia de la educación. Ya cuando los padres en casa dicen, no puedo, no ha sido tan sencillo ser profesor, claro, ser maestro, claro, empiezan claro. A darle valor. A decir, bueno, así vale la es. Pena la escuela, realmente es importante que asistan. Entonces, sí creo, ya tocando un poquito el tema, no me gustaría meterme tanto en estos temas puntuales de gobierno, pero sí creo que debe haber apoyo a este tipo de instituciones privadas, ya que lo público no está funcionando, desde problemas de conectividad hasta una serie de impedimentos. Sin embargo, creo que tiene que haber apoyo a instituciones privadas que intentan, de alguna manera, resistir. Es lamentable. Bueno, yo lo comprendo a usted al decir eso, pero créamelo usted que yo voy de otra manera. O sea, me parece que el gobierno tiene que hacer algo, porque no es posible que ustedes, que nosotros, desde la educación privada, estamos apoyando para que ellos hagan lo que deberían de hacer, de acuerdo a la ley, y no lo hacen. Nosotros los apoyamos. Es necesario que nos apoyen, ¿verdad? Y me siento así porque yo he sido como usted. He manejado algunos colegios privados y me parece que una cosa es hablar desde los números del ministerio y otra cosa es cuando uno se sienta a firmar cheques o a pensar cómo distribuye la obra. Sí. Roberto, es increíble ver la cantidad de establecimientos, instituciones educativas que han cerrado sus puertas han dejado a muchos alumnos prácticamente sin estudiar. El primer año de pandemia prácticamente los retiraron. Literalmente pasaron sin estudiar un año entero. Entonces, es lamentable, pero es la realidad. Los que hemos sobrevivido ha sido, la verdad, con mucho ingenio y con mucha creatividad para poder seguir aquí hablando de estos temas. Vamos a un corte, estimado Carlos, porque el asunto es interesantísimo. Vamos a un corte y luego regresamos con la parte final de esta entrevista sobre educación y pandemia. Ya regresamos. ¿Cómo no?
amiga. Una, sí, bueno, vamos al aire. Al aire. Amigos y amigas, realmente nunca podremos agradecer todo lo que las instituciones privadas de alto nivel están haciendo por el Ecuador desde hace mucho tiempo, ¿no? Si bien es cierto, las autoridades dan sus cifras y dan sus opiniones, otra cosa es vernos en el día a día con el padre de familia que se esfuerza, el profesor que se esfuerza, la organización que invierte. Estimado Carlos, Carlos es el gerente de una de las organizaciones de más rápido crecimiento y muy buenas en el Ecuador, y en Guayaquil y en Daule, que se llama Liceo Los Delfines. Amigos que nos están viendo y escuchando, búsquenla por la web a esta organización, y si usted está cerca, lleve a su hijo y pregunte, porque a la final esta es la solución para sus temas tan venidos a menos ahora de querer una buena organización para los chicos, ¿verdad? Carlos, recuérdenos dónde están ubicados para nuestros amigos que nos están escuchando. Bueno, el Liceo de los Delfines tiene su sede principal en Samanes, al norte de Guayaquil. Y tiene su campus educativo de 6.5 hectáreas ubicado en Villas del Rey, en el sector de La Aurora, en esta León Febres Cordero. Ese es el que yo conozco, Carlos, el que yo conozco de pasada. Y muy hermoso. Esa es nuestra última obra y nuestro último aporte. Muy hermoso. Creo yo, esto es una empresa familiar, lo cual venimos de esa herencia de querer aportar a la educación en ese sentido. Sí, 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 tiene toda la razón, ¿no? Las organizaciones. Bueno, esa ha sido la conducta de los guayaquileños, no ser muy resilientes. Hay algo que nos distingue a mis antepasados y a los actuales es la resiliencia. Salimos adelante, no dejamos que al mal tiempo buena cara, decimos aquí en Guayaquil. Totalmente. Carlos, sí, 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 sí. Dígame algo, los profesores, porque le preguntaba por los profesores, ¿la capacitación ha sido online? ¿O ya han tenido algún tipo de interacción presencial con los maestros? Hemos manejado todo en línea, la parte de capacitación específica de herramientas de comunicación, aplicaciones, ya. Este tipo de nuevas herramientas digitales para poder interactuar con sus alumnos a través de, en este caso, de Zoom, a través de las herramientas digitales, plataformas, lo hemos hecho de manera virtual. Sin embargo, cuando hubo una estabilidad, por así decirlo, de esta pandemia, pudimos tener el tema más de presencial de talento humano, más el área de organización administrativa, más el área de cómo llevar, cuál es la filosofía del colegio como tal. Entonces, tuvimos la oportunidad de tener contacto con ellos para la parte personal, pero tuvieron sus herramientas digitales para poder transmitir a sus alumnos y sus capacitaciones a través de manera online, a través en línea, todas las herramientas digitales que utilizamos. Qué bueno, porque estamos en esta época y me temo que esto de lo híbrido va a durar por lo menos 2 años más, ¿no? Vamos a tener que trabajar híbrido, como se dice en la universidad, ¿no? Aquí en la universidad nosotros tenemos la tendencia a pensar que este semestre próximo va a ser híbrido y el siguiente híbrido, porque la situación no se ve muy clara, ¿verdad? Definitivamente nosotros como institución tenemos claro que esto no es transitorio. De hecho, no le damos ni un año ni 2 años. Sabemos que en las aulas híbridas, sabemos que esta nueva forma de aprendizaje es la que va a permanecer y seguramente va a ir evolucionando. Entonces, sí, claro. Estamos adaptándonos a estos cambios y vamos a seguir adaptándonos a la medida que vaya cambiando. Muy difícil, creo yo, poder adivinar el futuro, no lo podemos hacer, solo nos queda saber cómo jugar las cartas y cómo adaptarnos, cómo seguir creciendo, porque lo único que está claro en todo este tema, y creo que está de acuerdo Roberto conmigo, es que la educación no puede parar, indiferente de cuál sea el escenario, no podemos parar, hay que seguir. Sí, 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 hay que seguir y pues en ese campo los felicito, ojalá podamos tener otra interacción en otro momento, Carlos, ya presencial, no es lo mismo, ciertamente. Nosotros sí lo hemos estado haciendo, grabando los programas en presencial, pero últimamente ha habido algunos casitos de Omicron y de plano hemos tenido que suspender, pero yo sí estoy grabando en el CEN. Me gustaría en otro momento invitarlo
porque creo que hay muchas cosas que se pueden seguir hablando sobre estos temas apasionantes de la educación, ¿no verdad? ¿Y qué más viene con los delfines, con el Liceo de los Delfines para este año? ¿Qué más tiene? Este año tenemos una propuesta nueva, un reto nuevo, que es el tecnológico del cual hablaba Ah, hace un momento, qué bueno. porque la idea, y gracias a Dios, esta zona de crecimiento tiene alumnos muy pequeños, lo cual queremos continúen con nosotros, Dios quiera, hasta poder tener algún momento una universidad. Es un campus muy bonito, pero de nada sirve, digo yo, si es que nuestros alumnos Si no están no los lo niños. visitan. Por lo tanto, todavía estoy, les soy sincero, frustrado de poderlos ver correr libremente por esas áreas que hemos, con tanto cariño, hecho para ellos justamente, ¿no? Será pronto, Carlos. Hombres de bien como usted necesita este país. Será pronto. Hay que tener mucha fe en Dios en ese aspecto de que eso será pronto. Esperemos que todo esto en 2 semanas tengamos buenas noticias ya. 3 semanas tal vez, porque ciertamente el no estar en contacto, el ser humano es gregario, ¿no? Y cuando no estamos en Definitivamente. contacto unos con otros, se deprime mucho el sistema inmunológico, o sea, la gente se enferma más, definitivamente. Entonces, Definitivamente. yo quiero agradecerle por la entrevista y quiero dejarlo con sus palabras finales, invitando a nuestros amigos a que visiten el Liceo de los Delfines, inclusive de manera... Puede ser también por la web, ¿verdad? Si usted nos da la página web para poder ingresar y que los padres visiten el colegio virtual o en persona para que se decidan por esta institución tan buena que hay en el norte de la ciudad de Guayaquil, en Dávalo. ¿Cómo no? Muchas gracias. El Liceo de los Delfines, una institución de 35 años, creo que tiene la experiencia suficiente. Pueden visitarnos a www.liceolosdelfines.edu.es o a través de las redes sociales para informarse. Liceo de los Delfines, _S en Instagram. Pueden chequearlos, pueden ver un poco lo que hacemos y seguramente les va a interesar la idea. Gracias, muchas gracias, A Carlos. ustedes, muchísimas gracias. Bendiciones, que todo vaya muy bien. Estamos conversando en una próxima oportunidad. Gracias. Igualmente para ustedes, mucha salud, bendiciones. Amigos y amigas, despedimos nuestro programa agradeciéndole a nuestro invitado Carlos Bermeo por su intervención y también a todos ustedes por su amable atención. Hasta pronto.